persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, quítame aquellas pajas, alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y aceptó por escudero de su vecino. Molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que aceptáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aunque apenas le hubo visto, cuando se volvió a Sancho y le dijo: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias.